Y te decía esto de Vika Mezcua, fue mi padrino de alternativa y una ocasión ya el señor ya grande, muy grande, muy grande, me lo encuentro en la, aquí en la abajo y me dice, hola paisanito, hola don Vi, ¿cómo está? Oye, estás en el gimnasio, ¿verdad? Le dije, sí. ¿Me das chance de venir a levantar pesas? Pues siempre le gustó un levantamiento de pesas. Levantar pesas. Sí, don Vico, usted véngase. ¿Cuánto me cobra? Véngase usted, hombre. Vino 2 semanas. La segunda semana, a media semana, me dice, ve, se ponía ahí. Yo estaba, había una barra ahí todavía. Y me dice, nos vemos mañana, paisanito. Sí, don Vico, aquí lo espero mañana. Me abres y le abro la puerta y se regresa. Paisanito, todas esas cicatrices que tienes tú, todas nuestras lesiones que tenemos, no te arrepientas de eso, ni te dé vergüenza. No, don Vic, para nada. Porque estos son nuestros recuerdos, son nuestros trofeos. Esto ya no nos los quita nadie. Siéntete orgulloso de todo esto. Sí, don Vic, creo que sí. Se va y el fin de semana se muere. Ah, no, mano. Pues bien, vamos a despedirse. Fue un golpe que dije, a la madre, ¿cómo? Porque dije, no viene este día y a la siguiente semana, que se murió don Vic. Sí. ¿Y de qué murió? Un infarto, me imagino. ¿Qué edad tenía aproximadamente? No, pues él ya estaba grande, yo creo que iba a ser cerca de los 80, okay. 70 y tantos, tal vez. Órale. Y aparte que dicen que estaba malito. Y esos son los inicios de Satánico en la lucha libre. ¿Verdad? Después de esto, aquí me estoy aquí como 2 años y fracción. Y a México mandaban al luchador ya fogueado, después de 3 años y medio, al nuevo luchador, fogueado pues para que representara bien la escuela del Diablo Velasco y la de aquí. Y Ray Plata me manda a mí a los 2 años y fracción. Y desde ahí ya causé polémica con mis compañeros y con los veteranos. ¿Cómo este mugroso? ¿Cómo este? Cosas bonitas que me decían, bien lindas. Pues, ¿por qué lo va a mandar? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué lo hace? Y así fue. Llego a México. Yo debuté un 2 de noviembre. No, el Día de Muertos. Uh-huh. 2 de noviembre. Sí. Mi pareja, en un martes popular de allá de México. De México. Mi pareja fue Uroquisito para enfrentarnos para Franco Colombo y Spider-Man, que acaba de fallecer ¿cómo se llama? Álvaro Meléndez. Ok. Sí, la Gacela, decían, fue luchó como la Gacela, Spider-Man. Uh-huh. Y de los más caros del toreo que anduve ahí. Órale. Sí. ¿Y cómo lo recibieron en la Ciudad de México? No, pues completamente desconocido. Uh-huh. Sí. Ya había perdido yo la máscara aquí con el Vengador. Me presenté sin máscara. La gente, pues creo que más o menos, pero no me daban la oportunidad. Me costó casi 5 años pedir una oportunidad. Órale. Y esa oportunidad me la dio el señor Salvador Lutero II. En el Consejo Mundial, la empresa mexicana. Porque los fines de año, a todos los de Guadalajara, los de Monterrey, a los de cada estado los mandaban a pasar las fiestas navideñas. Uh-huh. Entonces un día me manda a hablar el señor Luterot y me dice, pásale muchacho, estaba firmando unos papeles a la secretaria, siéntate, sin levantar la vista, siéntate. Cuando le entrega los papeles a la secretaria dice, con que tú eres el famoso satánico. Le dijo, no señor, sí, cómo no, eres famoso, no señor, sí. Eres muy famoso tú. No, señor, hágame la buena. Eres famoso aquí en la oficina. Y eso se me quedó. El señor imponía, pero imponía. Uh-huh. Dije, no, señor, sí. A ver, ¿por qué no te quieres ir a Guadalajara los fines de año? Uh-huh. No, señor, es que el señor Ray Plata me dijo, vas a México, ¿sí? Procura gustar y quedarte allá. Ok. ¿Por qué? Si te regresan, yo aquí no te voy a dar trabajo. Y le digo, señor Plata, si no la hago en México y me regresan para acá, ¿a mí no me va a programar? Y me dice, no. Le digo, ¿pero por qué? Porque si te regresan va a ser por malo y aquí tengo bastantes. Ok. Y se me quedó grabado eso. Sí, sí, sí. Se me quedó grabado. Por eso cada fin de año que mandaban cada quien a sus casas, yo no. ¿Y cómo se la pasaba allá en la Ciudad de México? Pues un día no comí 4 tampoco. Muy duro, muy difícil. Muy duro, muy difícil. ¿Dónde se quedaba en sus primeros días? Ah, ya rentaba. Okay. Ya debía 6 meses de renta. Okay. Sí, llegábamos con una señora española. Okay. Todo el elemento de Guadalajara llegaba a esa casa de huéspedes de ella. Okay. Y pues le caí bien y me decía, yo cada semana que luchaba le daba la mitad de lo que yo ganaba.
Y le decía, no, pues agárrelo, señora. ¿Cuánto te queda para comer en la semana? No sé, ¿cuánto te queda? A veces me regresaba lo que yo le daba de abono. ¿Qué? No, toma. Cuando te compongas, me pagas. Se portó muy bien la señora Amparo Montes, homónima de la cantante. Okay. Esposa de Saúl Montes, hermano del Greco. Órale. ¿Sí? No, tengo historias, fíjate. Una, sin duda, una historia, no solamente por ser luchador, vamos a decirlo así, de provincia, que llega a la Ciudad de México y triunfa. Es algo, un proceso muy difícil. A lo mejor ahorita lo cuenta muy fácil, digo, sí, mira, pero le costó mucho, ¿no? Cuando el señor Lutero me dice que por qué no me quiero regresar, le digo esa historia del señor Ray Plata. Pues me dijo que no iba a programar. ¿Qué es lo que quieres? Me dijo. Una oportunidad, señor. Una oportunidad. El programador era Manuel Robles y Antonio Andere, el cronista de Le Vox, que yo no sabía que era el programador. Y al señor nunca le caí bien. Pero el señor Luterón me dijo, le hace, a ver, vamos a hacer una cosa. Estaba en su escritorio, en su oficina, le hace, ¿conoce los discos long play? Le digo, sí, señor. Pues vamos a imaginar que lo estoy sacando y hasta le hizo. Y en ese instante hizo todos los papeles, aquí lo estamos poniendo. Agarro la aguja y empieza la melodía. Desde este instante empieza la melodía y la empiezas a bailar. Y vas a bailar. Y si a media melodía tú te me paras, te me largas a Guadalajara y no quiero volver a saber de ti, piénsalo. Me quedo. Te quedas, ok. Avisa que te quedas. Fue mi oportunidad. Dale. Y de ahí ya no la solté y creo que no la he soltado todavía. ¿En qué año fue esto aproximadamente? Eso ya fue en los 80s, porque yo debuté aquí en Ciudad Guzmán el 17 de junio de 1973. Okay. Allá me mandan al casi en los 80, en el 80, en el 79, casi el 80. Uh-huh. Llegué casi en el 80. Vale. No, un poquito menos, el 78, más o menos como el 78, llego yo allá a México. Y me dan la oportunidad, que fue en los 80, que ya fue cuando yo despunto.